El candidato del PRD a la presidencia municipal de Ocampo, Michoacán, Fernando Ángeles Juárez, fue asesinado. Indicaron que el candidato se encontraba en el interior de su hotel del Bosque, ubicado a la salida del municipio donde también vivía. Ángeles Juárez se alistaba para salir a realizar actos de campaña ante los comicios del 1 de julio, cuando un grupo de hombres armados llegaron y le dispararon en diversas ocasiones. En el lugar del asesinato ya se encuentran policías preventivos y ministeriales. Este hecho se registra en menos de 24 horas en que fuera asesinado también el candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, Omar Gómez Lucatero. Después de que México respondiera a los aranceles siderúrgicos de Estados Unidos con gravámenes de 25% a diversos productos porcinos estadounidenses, llegó a las costas de Veracruz el primer cargamento de cerdo proveniente de Alemania, país que ahora se posiciona como una de las alternativas nacionales para este tipo de productos. El embarque fue de 25.5 toneladas de panceta de cerdo congelada y se dividía en 4 lotes y 1.394 cajas individuales. El importador fue el establecimiento TIF 359 de Jalisco. En México se consumen 2.11 millones de toneladas al año de cárnicos de cerdo y se producen 1.45 millones de toneladas. De estas, se exportan 105 mil toneladas y se importan 754 mil toneladas. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por los presuntos asesinos del candidato del PRI a diputado federal, Fernando Purón. Los dos hombres son los hermanos Ignacio y Eric Arámbula Viveros. Originarios de Michoacán, ambos fueron integrantes del ejército. Eric Arámbula fue teniente de caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional e incluso participó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. En donde quedó en el lugar 16 en la competencia de equitación. También fue reconocido por el gobierno de Felipe Calderón por ganar una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010.